sea tu pasado, hoy tienes a todos a tus pies. Eres más mona en persona que en la tele. Así. Después de esto, amigos hasta la muerte. Así bueno, bueno, ha sido maravilloso ese encuentro entre los tres. Vamos a conectar de nuevo con Desiree, que nos va a dar la última hora sobre el estado de salud del torero Julio Aparicio, que ya se lo hemos contado antes, ha sido dado de alta. ¿Qué más nos puedes contar, Desiree? Cristina, ya lo han visto ustedes, prácticamente recuperado. Un milagro, como han definido los médicos, la rápida recuperación del diestro en menos de 15 días. Ya lo veían antes, en imágenes salía por la puerta del 12 de octubre. Nosotros hemos podido hablar con él, eso sí, con dificultad, porque todavía le cuesta un poco. Pero ha salido directamente a su finca en Cáceres, donde se quiere recuperar. Y ojo, con ganas de entrenar ya, porque aunque todavía no hay fecha, eso sí, nos han asegurado que antes de que concluya la temporada... Es muy probable, porque tiene muchas ganas además de verle de nuevo en las plazas de toro. Nos habló de eso, nos habló de su fe, de la rápida recuperación, de esas imágenes, esas dramáticas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Él las ha visto, no una vez, sino varias veces. Y también de lo claro que tenía que esa gran cogida era muy, pero que muy grave. Fue muy consciente desde la cornada que le dio el toro hasta que llegó al hospital. Sus amigos, sus familiares, impresionados, todos aquí en los medios de comunicación que esperábamos al diestro, le esperábamos, lo tenemos que confesar, en silla de ruedas, pero salió por su propio pie, saludó, le aplaudieron y quiso agradecer a todos el apoyo que le han dado en las últimas semanas. Las imágenes fueron impresionantes, pero parece ser que la herida es muy pequeña realmente. La cicatriz que tiene ya, que le ha quedado. La cicatriz es prácticamente imperceptible. De hecho, si se dan cuenta en las imágenes, que creo que las estamos viendo, sí. Intenta tapársela con un pañuelo. Sí. Pero aparte de eso y del peso que ha perdido en las últimas semanas, cualquiera diría que a punto estuvo de perder la vida. Y esta que van a ver son las primeras palabras de Julio Aparicio. Vean. Entre esta imagen y esta otra apenas han pasado 15 días. Todo un milagro según los médicos que atendieron a Julio Aparicio. Al torero, algo más delgado, apenas se le notaban las secuelas de la trágica cornada. No puede hablar, pero sus gestos lo dicen todo. ¿Quieres volver a torear? Estamos volver a torear. Dicen los familiares y médicos que se trata de un milagro. Es evidente, lo podéis ver, ¿no? Lo podéis ver. Hay que esperar a que todo esto cicatrice, sane y ver si realmente no hay que. No va a tener ninguna secuela, que nos han dicho y ya te digo que no. Ahora Julio Aparicio solo piensa en volver a los toros. Me está hablando de cuándo va a torear, que quiere torear, evidentemente, pero nos toca también tener la prudencia de gestión de su carrera. Para que toree durante mucho tiempo. Es un auténtico milagro y se puede hablar de suerte dentro de la mala suerte. Mala suerte porque ha sido una jornada trágica, pero es que hubiera podido ser mortal. Está muy consciente de lo que le ha pasado, tiene orgullo de lo que le ha pasado, se siente muy torero, sabe y está hablando de la vida y de la muerte y dice que eso es lo propio de los toreros. Y antes de marcharse, Julio Aparicio hace un esfuerzo. Pues de verdad que nos alegramos muchísimo de verle así de bien después del susto que nos dio. Le mandamos un beso enorme. Y ahora, atentos, ¿ustedes quieren pasar unas vacaciones de ensueño en una casa equipada y toda la organización con su piscina, todo? Pues es facilísimo, Alta Premio al 797-343, Alta Premio 797-343 y una de estas casas en la playa puede ser para usted para toda la vida. A partir de ahora, la playa, hombre, de ahí está el piso y de ahí baja en primera línea. Lo tienes al ladito la playa. Alta Premio 797-343, sus arbustos, sus cepes, sus caminitos, sus escaleras, todo. Todo, 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 precioso, precioso. Bueno, de vacaciones no, Sandoval, pero de fin de... que no lo hemos ganado, así que nos vamos, ¿eh? Pues mira, así que yo soy el pantano. ¿Verdad? Oye, el pantano. Qué manía con el pantano. Yo lo que me veo es saber 3D.
y a los compañeros y a Gloria Serra que nos cuente qué es lo que tenemos para hoy. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Hoy en 3D vamos a hacer una encuesta. Cojan papel y lápiz porque hemos hecho una lista con los jugadores más sexys de la Roja. ¡Ay, qué bien! Todos son muy buenos futbolistas, pero ¿cuál es el que levanta más pasiones? Como pasiones, también levanta una controvertida cuestión: ¿cómo nos tenemos que vestir para ir a trabajar? Entre los que van muy informales, las que con el calor enseñan más de lo que les gusta al jefe. Bueno, el debate está servido después que hayan despedido a una banquera por ir demasiado escotada. Y mucho, mucho más. Gracias, Gloria. Bueno, pues con ellos les dejamos. Víctor, ven aquí. Ven aquí. Que me pone aquí a la campa. Bueno, pues nada, pues de hecho, tenemos hoy las tres. Las tres. Las chicas de oro. Que un saludo a Carlos. ¡Ay, Carlitos! Un besito enorme. Que ha sido un placer trabajar contigo, nuestro regidor. Eso sí, ¿ves? Hasta para Carlos siempre. Vuelvo. ¡Carlos! Que ha sido un placer trabajar contigo. Mira que callado lo tenías. Desde luego, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Vámonos al pantano. Venga, vamos al pantano. Separémonos.